Hola, ¿cómo están chicos de Line Neo Jack? Yo soy Neo Jack. Y hoy vamos a enseñarles a hacer la correa para tu iguana. Esto es algo muy sencillo y fácil de hacer. Lo único que vamos a necesitar van a ser tijeras. Nuestro elástico, que puede ser, ya saben, de llanta, de bicicleta, de cámara, de estas. Y lo único que vamos a necesitar es un cacho del tamaño del diámetro del torso de lo que viene siendo nuestra iguanita. Y lo vamos a cortar y perforar. Ahorita les explico cómo. Bueno chicos, para elaborar esto vamos a necesitar dos trozos de nuestro material. Puede ser, ya les había yo dicho, que llanta, cámara de llanta de bicicleta y de otros materiales que sea resistente ante los jalones y que no irrita nuestra iguana. En este caso yo voy a usar voy a usar la cámara de llanta de bicicleta. Esta es un poco gruesa, está muy fea, no me gustó. Hay otra más delgadita, más suave y, como se dice, y más elástica. Pero bueno, para enseñarles vamos a necesitar un trozo más o menos de este lado para sacar este. Y vamos a necesitar uno más largo como este, del largo que ustedes gusten, porque este va a ser nuestra correa. De este vamos a sacar una tira larga, nomás lo vamos a cortar derecha, bueno, derecha, como le salga realmente. Esta es para la correa. Y bueno, esto va a ser un poco difícil, es para los que no tengan perforadora. Realmente lo único que perforé con estos son estos hoyitos, que es donde entra nuestra correa. Y estos los hice con la tijera grande. Pero bueno, lo primero que vamos a hacer es medir a nuestra iguana. A ver si, como que dice, el ancho de nuestra iguana. A ver cuál de las dos gordas, vengan. Acá está una. No, no, no seas grosera. Ah, no, ¿verdad? El grosero soy yo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a tomar y vamos a ponerlo directamente en medio. Que estas dos estén a la par. Para que sepamos en dónde es donde queda sellado. Que es lo que tanto vamos a ocupar para hacer la media, que vemos que es por acá. Con un lapicito, con cualquier cosa que ustedes quieran, márquenlo. Porque en este lado, en donde vamos a estar haciendo nuestra marca, va a ser donde se va a encontrar el primer agujero. Ya, gorda, ya, ya. Corre, vete. Ahorita te ocupo. Ok. Aquí es donde vamos a situar nuestro primer agujero de la correa. Por lo tanto, esta es la media. Es un ejemplo. ¿Se dieron cuenta? Casi a la media está uno de estos y uno de estos, y en la media está este. Ok. Estas dos las vamos a hacer conforme a la media. Conforme a esta media. Que viene siendo la media de la media. Ya vieron que si sale. Y bueno, ya que tengamos esto, el estilo de cómo quede nuestra pechera,
o correa va a ser como ustedes quieran, realmente la forma que ustedes busquen. Vamos a hacer estos tres hoyos así seguiditos. ¿Por qué? Para que queden todos alineados sobre la media. Ok, ahí es donde va a pasar nuestra correa. Pero vamos a hacer el de los brazos. Este, por obvias razones, tiene que ser más gruesecito que la perforación que estamos haciendo. Esto nada más es para enseñarles. Aquí van a entrar los brazos, este es el de nuestra correa. Así que estos los tenemos que echar un poquito más gruesezones. Así que yo solo voy a ampliar hacia los lados. Algo así les tiene que quedar. Hacemos lo mismo con este de este lado. Bueno, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer es esta forma en V, que viene siendo el cuello, donde va a estar el cuello de nuestra iguana y esté cómodo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a doblar a la mitad por la media que marcamos. Y vamos a cortar así. Y listo, lo tenemos. Desde aquí ya empezamos a hacer ahora sí nuestras maniobras para darle forma a nuestra correa. Esto digo, de la forma depende de ustedes, porque si ustedes quieren que esta correa dure, pues no la van a tener que, ¿cómo se llama?, que cortar tanto, para que aquí le den otro agujero y esté más ancho, y cuando crezca su iguana, pues tenga más, se eviten de hacer esto. Pero pues, como son desechables estas cosas, este material me gusta porque es resistente a los jalones. Pero me refiero a desechable porque pues puedes hacer otra fácilmente. Ahora vamos a este hilo. Bueno, esta correa que hicimos tiene que estar más o menos gruesa, con tal de que cuando pase aquí no entre tan fácilmente, sino que le cueste.
Ay, cabrón, ya se me iban a ir, ¿eh? Tranquila, Pánfila. Tiene yo una iguanita azul, que era mi favorita, pero pues se murió. Bueno, pues miren, quedó bastante bien en su cuello. Pero lo que hacemos es amarrarla. Y ya que se acostumbre la iguana a estar con ella, empieza a caminar. Pero quedó bien con la cabeza, lo del cuello le fascinó, quedó bastante bien. Sus bracitos, ya que la tengamos hecho, vamos a empezar a ver los detallitos, como por ejemplo en esta, hay que ampliarlo un poquito más para abajo para que pueda tener una mejor movilidad y más en este brazo, que en este brazo se falla un poco. Pero así de fácil es hacer las correas, chicos. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. No olviden que una vez por semana subo un video. El día depende. Esto es el Line Jack. Suscríbete. No olvides visitar mi canal del Tortuguero de Neo Jack. El Tortuguero de Corazón, perdón. Que es el en donde subo todos los videos acerca de tortugas. Y bueno. Esto ha sido todo. Espero que nos. Ya ves, ya te vas. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.